Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al acto de celebración del 70 aniversario de la SEDAR. Y en primer lugar, quisiera eh, dar las gracias y dar la palabra a nuestro presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Tomás Cobo, que tiene unas agendas complicadísimas, pero no quería perderse este momento de estar con nosotros hoy. Así que, Tomás, cuando tú quieras. Pues sí, efectivamente no me lo quería perder. ¿eh? Aquí estamos en. Esto de las reuniones y tal siempre me dicen pues las reuniones tal estarás es muy liado y yo digo mira aquí los líos únicos están en quirófano <laughs> eh, todo demás de las reuniones y de subir y bajar serenidad y tranquilidad estoy muy agradecido Javier porque me has invitado y por estar aquí en, en familia realmente porque yo llevo ejerciendo la anestesia pues 33 años he echado la cuenta ayer cuando pensando lo que lo que quería decir y 33 años metido en quirófano cuando dejé de hacer guardias que fue cuando cumplí 55, la primera oportunidad que tuve, eh, hice la cuenta de los años que había, me había pasado en el hospital haciendo guardias al completo y tal, y me salieron cinco años y medio de mi vida metido en el, metido en el hospital. Eh, o sea que pff, no lo he hecho más. Eh, quiero agradecer hacer así una rememoración, el 70 cumpleaños, de, de gente que ha sido significativa, que he tenido la oportunidad de conocer y que creo que fueron eh, absolutos líderes en la SEDAR y en promocionar eh, nuestra especialidad. Eh, me llevan la cabeza Paco López Timoneda, eh, Fernando Gil Sanz, eh, Julián Álvarez, antes que tú, Javi, Rosa villayonga con la que he trabajado muchísimo en la comisión, no sé si está aquí, Rosa, no. eh, En la Comisión Nacional de la Especialidad, cuando hicimos el mapa de conocimientos y competencias. Eh, hoy, precisamente, se cumple eh, el primer año de la muerte de Manolo Huitrago, que fue un anestesista cántabro, que fue uno de mis mentores cuando, cuando llegué de, de Inglaterra a España. Eh, bueno, mucha gente, en fin, que ha tirado de, de la sedar y nos ha puesto en la posición que estamos. ¿no? Eh, y luego, si echas un, un viaje, si hecho un viaje para atrás en los 33 años, yo anestesié mucho con Tío Pental y con, y con Alotano. Eh, y fui presente, fui testigo eh, de cuando los ustedes te decían «¿Pero qué vas a hacer? Pero ¿Cómo vas a hacer un arraqui? Que no, que no, que no». Eh, hemos pasado por, por muchas fases. La anestesia general, sin duda, ha evolucionado muchísimo, tanto en las drogas que, que manejamos como en la monitorización que utilizamos y, sobre todo, en el tema del manejo de la vía aérea. ¿no? Y ahora volveré un poquito al tema de la vía aérea y la anestesia local regional que os voy a decir. pues de, de lo que utilizábamos al principio con aquellas agujas, romas, para encontrar el plexo, a lo que luego fue el StimuPlex, a lo que luego fueron el Canal Plus codificado, a lo que es a día de hoy la, la ecografía, que es una herramienta absolutamente fundamental. ¿no? Eh, pero siempre vivimos con, con esa sensación de la gran catástrofe: ¿no? la gran catástrofe, pues, la hipertermia maligna, el shock anafiláctico, la inyección inadvertida intraarterial o endovenosa. Eh, tenemos muchos compañeros que les se pasado. De hecho, tengo un librito. Aprovecho para vender mi libro. Ya. No, Tengo un librito que, que quiero hacer los 60 años por terminar esta editorial que se llama 10 historias tristes de la anestesia. Que Son de compañeros nuestros que pasaron por, por esos eventos. Todos habremos estado en alguna circunstancia de esas alguna vez y que por razones las que fueran, pues sus vidas cambiaron radicalmente. Eh, y hablando de la gran catástrofe, independientemente de la filaxis, la hipertermia... Eh, hay una que es una catástrofe que está ahí, que es la catástrofe de la vía aérea. Y aunque efectivamente tenemos una pila de herramientas ahora, ¿no? La Frova, la bully, toda la <coughs> la que utilizamos de rutina, eh, sigue estando presente el, el no poder eh, ventilar, no poder intubar, que es la pesadilla, ¿no? Por eso, aunque hoy es un día de celebración, eh, me sorprende muchísimo la banalización que existe y los eufemismos que existen a la hora de hablar de anestesia general, y que hoy han calado muy bien en la ciudadanía, ¿no? Eh, que es esto, esta historia de la sedación profunda, y usted no se preocupe que esto que le vamos a hacer, nada, que eso es una anestesia ligera, que no se preocupe, no, no, oiga, eso es una anestesia general en toda regla. Y esto que, este pequeño conflicto que tenemos de competencias, es importante explicar que no es un problema, y esto lo he hablado mucho con, con Javier, no es un problema de corporativismo anestésico, Sino que, al contrario, es consecuencia de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, de nuestras competencias y de que sabemos que esas catástrofes ocurren y la importancia de que uno esté preparado para, para ello. ¿no? Y esto eh, lo he hablado con otras sociedades científicas desde la mayor serenidad y desde la tranquilidad del conocimiento que, he tenido la oportunidad, que hemos tenido la oportunidad de adquirir durante nuestra formación posgrado y luego nuestra práctica profesional. Eh, y esto es en lo que tenemos que insistir. Y tenemos que insistir en algo que es lo puramente legal y que el paciente tiene derecho a saber. Y es un documento que se llama el consentimiento informado. Hace poco escribí un, un artículo que salió en la razón, que ponía el consentimiento informado y el sentido común. Es decir, la obligación deontológica que tenemos como médicos de explicar al paciente lo que va a suceder durante su procedimiento diagnóstico o quirúrgico y que sepa. ¿Quién le va a anestesiar? ¿Cuáles son las consecuencias de la anestesia? ¿Qué plan de acción tenemos? ¿Y cuál es, oiga, sí, la cualificación y las competencias que tiene el que vaya a realizar el procedimiento? Y esto no es ninguna lucha, eh, vuelvo al mismo, competencial, sino que es la realidad de nuestro conocimiento y la realidad del conocimiento de que la gran catástrofe eh, anestésica es la catástrofe de, de vía aérea. Y habiendo dicho esto y quitándonos ya de la bata blanca y de nuestros conocimientos y competencias, eh, los médicos atesoramos eh, un capital tremendo de, de, de buenos sentimientos y, y de valores, posiblemente porque vivimos con los que sufren y, y cuando las personas más sufren. ¿no? Este no es un capital nuestro, es un capital que hemos heredado de nuestra milenaria profesión. ¿no? Ahora hemos puesto eh, eh, en la carretera y en los hospitales, eh, en la pandemia una vez más, a, todos nuestros conocimientos y toda nuestra vocación de servicio a los demás. Han muerto 125 compañeros nuestros en, eh, en acción. Eh, y, y ese capital que hemos heredado hace que la sociedad nos mire eh, como ejemplares, de tal forma eh, que tenemos que tratar de serlo. No digo que lo seamos todos los días, pero sí tenemos que tratar de serlo. Yo decía que fuera de la bata blanca, porque si hay, eh, y me concentro nada más, hay muchas más. Pero ya sí que hay, hay dos cosas en las que creo que tenemos que ser partícipes. Creo que anestesia juega un papel importante. Una de ellas es el cambio climático. Eh, desde la Organización Medio Colegial hemos establecido una alianza con la Unión Europea que se llama la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Yo creo que en anestesia jugamos un papel, sobre todo los que damos docencia a los chavales para pues, tratar de minimizar al máximo eh, el gasto de, de gases y la utilización… Dicen que si los médicos fuéramos un país, todo el invento sanitario fuera, fuera un país, seríamos el quinto país más contaminante del, del mundo. ¿no? Uno es el cambio climático y el otro es, y con esto termino, el gran elefante blanco que tenemos en las calles, que tenemos en, en los salones de nuestra casa y sobre todo que tenemos en nuestras almohadas que es la pobreza y la desigualdad. Y en ese sentido quiero agradecer a Javier cómo cogió el testigo rápidamente de crear un registro de médicos cooperantes y, y voluntarios. Anestesia, cuando salimos a terreno, es una de las especialidades que más necesaria, que más necesaria es. Eh, y no solamente necesaria en lo asistencial, que lo hacemos, sino en la formación de aquellos eh, que no son médicos como tal, pero sí cuando nos vamos les podemos dejar con unas mínimas competencias eh, anestésicas para, para salir de un evento sobre todo en salud en el medio rural en África, eh, que es donde yo estoy. Eh, y esa labor creo que se importa que la, que la hagamos, que la hagamos brillar y que responde a la vocación que escogimos cuando apenas teníamos 18 años, que es la vocación de ser médicos. Estoy orgullosísimo de ser anestesista, no veo mi vida de otra manera, y orgullosísimo de ser médico y, y en este tiempo que me toca muy orgulloso de ser el presidente de, de la OMC. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, a continuación, eh, quería dar la palabra al doctor eh, Manuel Martínez Sellés. Es nuestro presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Y también agradecerle porque me consta que su agenda también es muy complicada. Y desde el primer momento que le contacté, reservó este hueco y aquí está. Así que, Manuel, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Javier. Eh, bueno, <laughs> estoy un poco como un yanqui en la corte de Real Arturo, porque, eh, como yo creo que es conocido, eh, soy cardiólogo, <laughs> yo sí sigo haciendo guardias <laughs> y, y los anestesistas me ayudan mucho en algunas de ellas. Eh, pero bueno, sí es verdad que me hace mucha ilusión lo primero que, que la SEDAR haya elegido en nuestra casa para el acto. Y luego también, eh, pues como saben Javier y Tomás, a mí me unen muchos lazos con la anestesia. Lo primero que me unen lazos familiares con Javier, luego mi madre es anestesista y bueno, mi vicepresidenta, la vicepresidenta del colegio es de anestesista también. Eh, bueno, tengo una hija que cada se presenta al MIR de que hace anestesia, o sea, estamos ahí rodeados, ¿no? Bueno, eh, yo, yo lo, que, lo primero que quería decir es que la anestesiología me parece una especialidad muy bonita, muy dinámica, es resolutiva, eh, permite actuar ante eh, el paciente que a mí es el que más me gusta, no que es el paciente agudo, como eh, ha dicho Tomás, <laughs> es el que de verdad te pone un aprieto en no un problema, pero bueno, también es el paciente en el que tú puedes aportar más como médico o al menos ves cómo la actuación que tú tomas en un determinado momento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿no? Y, y a eso a mí me parece el desafío más bonito. Y el más difícil de la medicina, porque en muy poco tiempo te juegas mucho. Es una especialidad que además es integral y necesitáis conocimientos profundos de fisiología, de anatomía. No estáis restringidos, como nos pasa a otros, a un órgano o a un aparato. Y esto también hace que vuestra especialidad sea muy versátil. Pero tiene tres grandes áreas de trabajo: una que ya ha mencionado Tomás, que es yo creo que la más conocida, que es. El quidófano, pero bueno, eh, yo es que como además me dedico a, a pacientes críticos, creo que eh, esta vertiente del de, de cuidado del paciente crítico y también la vertiente menos conocida del, del manejo del dolor crónico eh, son menos conocidas, pero yo creo que son igual de importantes. Y la historia de, de la anestesia es apasionante, a mí me gusta eh, la historia y yo creo que... Eh, la historia de la medicina es apasionante pero en concreto eh, la de la anestesia pues que incluye desde preparados de hierbas como anestésicos en civilizaciones muy antiguas hasta eh, la que se considera la primera demostración de eh, anestesia moderna ya hace 177 años con éter dietílico que lo ha aplicado un dentista y, y un cirujano, los ¿no? eh, tres que estamos casados con dentistas ambos, con lo cual pues también eh, me parece interesante. Y bueno, eh, 100 años después de eso ya eh, la Sociedad Americana de Anestesiología nace, ¿no? o sea, muy pronto, ¿no? Y también me parece interesante destacar que, que la SEDAR surge tres años después de la Sociedad Americana. De hecho, es una de las eh, primeras sociedades científico-médicas eh, españolas. No solo es que fuese una sociedad pionera, sino que eh, se ha mantenido de forma firme en primera línea de defensa de los intereses de la especialidad. Y yo creo que estos intereses, como también ha mencionado Tomás, son buenos para los profesionales, pero son sobre todo buenos para los pacientes. Y, y por eso, Javier, sabes que desde el Colegio de Médicos pues siempre apoyaremos vuestras justas reivindicaciones. Eh, yo lo comentaba justo eh, antes de pasar, si a mí alguna vez. Me operan, yo quiero que me anestesie el profesional que de verdad me va a dar garantías. El pasado de la anestesiología es, eh, por lo tanto, impresionante, pero yo creo que eh, de, de todos los hitos y logros de la medicina, vencer el dolor eh, debe ser uno de los pocos que ha afectado probablemente a todos los pacientes, a, a todos los países. Eh, antes de, de 1846, pues toda cirugía implicaba un dolor eh, y ahora eh, eso ya no es así. ¿Qué pasa con el futuro? Pues yo creo que eh, tanto en el ámbito de la medicina en general como específicamente... En el ámbito de la anestesiología. Estamos en una nueva era que me parece que es apasionante. Eh, tenemos muchos conocimientos novedosos en campos muy variados. Ahí está la genética, los trasplantes, la imagen médica, el Big Data, la robótica, la inteligencia artificial. Todo esto que ya es muy importante, pero eh, va a ser mucho más importante en el futuro. Y por lo tanto, yo creo que, al menos mi predicción, es que tenéis un, un porvenir que es excelente. Eh, muchos avances eh, que tenemos ya y van a venir muchos más en los años venideros. Pero yo creo que, para incorporar todos estos avances y hacerlo de forma adecuada, es imprescindible que vuestra especialidad siga siendo líder, siga siendo respetada y siga siendo fuerte. Eh, estoy seguro de que así será y, y con mucha alegría os deseo un feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Eh, antes de dar paso a la ponencia de, de Xavier Marcet, eh, quería decirle a la doctora Pilar Argente si quería darnos unas palabras. Bueno, yo estoy en, pa en paridad aquí. Yo lo único que quería deciros es gracias y enhorabuena a todos, porque hemos llegado a los 70 años. La verdad es que es un logro que una especialidad que poca gente daba futuro como especialidad porque éramos realmente enfermeros, eh, cirujanos, anestesistas, anestesistas, ginecólogos, odontólogos. Hemos llegado a los 70 años con una solidez importante. Y yo le reclamaría nuestra especialidad, sobre todo y fundamentalmente, para mí el principio es el fin y por tanto el entrar con fuerza en la universidad. La universidad es el origen. Y el origen debemos de ganárnoslo. Y, por tanto, creo de forma mmm, fehaciente ¿no? que los anestesiólogos y las anestesiólogas en estos momentos tenemos que irrumpir de forma importante en las universidades para que de esta forma todo aquello que han dicho mis compañeros y, y de tal forma tan magistral sea verdad. Es decir, que la transversalidad, la versatilidad, todo el conocimiento que hemos adquirido podamos eh, eh, hacerlo realmente fehaciente para que toda la sociedad sepa hasta dónde podemos llegar y hasta dónde hemos llegado. Porque todavía en estos momentos, a pesar de que la pandemia nos ha otorgado una visibilidad que antes no teníamos, en estos momentos yo creo que volvemos nuevamente a que todo el mundo quiere que estemos en los quirófanos, porque piensa que solamente ahí podemos estar. No. Podemos estar en muchos otros sitios. Somos los mejores gestores del quirófano, somos los mejores gestores del intervencionismo, somos los mejores en seguridad y, por tanto, creo que debemos de reclamar ese espacio, ese espacio y las universidades. Yo mmm, estoy encantada porque hoy voy a, he conocido a, 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 al doctor Coa, a Tomás Cobó, al presidente del Colegio de Médicos, pero también a Xavier Marset, que es que los que tienen tiempo. Eh, yo siempre me quedo con la imagen de un artículo que, que escribió Marcet en la, en la Vanguardia y es Los que tienen tiempo. Los que tienen tiempo nos fastidian a los que no tenemos tiempo, porque tienen tiempo de pensar y tienen tiempo de pensar cosas que realmente nos fastidian a los que no lo tenemos. ¿no? Pues bueno, tenemos que reponernos a eso, al lloro que tenemos muchos anestesiólogos y anestesiólogas continuo porque realmente el enemigo lo tenemos en casa y nosotros somos los primeros que nos tenemos que creer que somos realmente imprescindibles, que somos realmente la fuerza del hospital y que somos realmente la fuerza que tiene en estos momentos la especialidad y eh, eh, yo creo que la sanidad sin nosotros realmente está eh, muy coja. Por tanto, yo creo que lo, la, el cambio, eh, la palanca está en nosotros mismos. Muchas gracias y realmente yo ya no digo nada más. Pese a ser un poco así a escorada, eh, creo que el gran amor que le tengo a mi especialidad creo que, que queda representado. Muchas gracias Javier. Bueno, y a continuación, eh, no hace falta presentar a Javier Marcet, es un eh, líder de opinión eh, magistral sobre entusiasmo de gestión de, de empresas. Eh, siempre, si seguís sus artículos, eh, una mente brillante eh, que cuenta cosas diferentes y que siempre te hace pensar. Así que, Javier, cuando quieras. por estar aquí, gracias por invitarme. Uh, la verdad es que escuchar las palabras ahora de Pilar ¿no? de, y las anteriores sobre el papel que hacéis es, uh, es importante, digamos. Porque alguien tiene que tirar. Alguien tiene que tirar. ¿eh? Y se daré, estáis tirando y estáis reivindicando un papel. No sé qué me ha pasado en los últimos años que he trabajado mucho en el mundo de la salud. No tengo ni idea, pero he trabajado mucho en el mundo de la salud. No tengo ni idea de las cosas que vosotros sabéis que son las importantes. Quizá un poco en el mundo de las organizaciones, nada más. ¿Eh? Pero sí he visto la complejidad de todo esto. Y, y siempre que hablo de complejidad solo hay una cosa que me, que me aterra, que es... Cuando estás ante la complejidad, lo único que tienes que intentar es no incrementarla. ¿No? Pero realmente vuestro servicio es, lo decíais muy bien, vuestro ¿eh? servicio es vivir en la complejidad y tomar decisiones en la complejidad. Y creo que es muy de agradecer. Siempre, siempre uno tiene... Luego os paso el PowerPoint, son 500 diapositivas. ¿eh? <laughs> Siempre uno tiene, vive una cierta tensión entre el presente y el futuro. Siempre. ¿eh? Su posición, ¿no? lo que estás haciendo, lo que te gustaría hacer. Vivís una doble tensión, porque muchas veces vivís la tensión, la tensión entre el presente y el futuro de, de los pacientes y sabéis lo que se juegan. Pero también lo vivimos a nivel familiar. Vivimos ¿eh? siempre esta tensión. También la vivís en la sedar por la, por, por la voluntad, digamos, de reconocimiento, de jugar este papel estratégico. Y esta es nuestra vida. Y esto no lo resuelven las máquinas, lo resolvemos las personas. Y esta tensión entre el presente y el futuro, bueno... ¿eh? siempre asociamos al futuro con cambios. Pero una parte sí, una parte no. Hay una parte del futuro que, que no va a cambiar. Hay cosas que hacíais hace 10 años, que las haréis dentro de 10 años, y os parecerá muy bien y, y serán grandes contribuciones. Y hay cosas que las hacemos por, simplemente porque nos sentimos más reconocidos en ello. ¿no? Yo, hace 10 años que vivo al lado del mercado de mi ciudad. Los sábados por la mañana voy a comprar. Quizá ahora no pago con tarjeta, pago con teléfono, pero imagínate qué cambio. ¿no? Y lo que quiero es continuar. ¿no? Y, que, y solo me preocupa que algún país se está haciendo muy mayor. ¿eh? Y luego pues desayuno con los amigos de la escuela ¿no? para mantener nuestros niveles de colesterol correctamente altos. ¿no? Unos desayunos que creo que pronto serán ilegales. No tengo mucho interés en cambiar. Pero hay cosas que cambian. Hay cosas que cambian. Hay cosas a las que tienes que adaptarte, ¿no? Otra vez me decían al despacho, Xavier, tienes que cambiarte al iPhone. Esto tiene, ¿no? El iPhone debe de hacer 16, 17 años. Hay cosas que tienes que adaptarte. ¿eh? El iPhone 15, bueno, que tendrá más cámaras y tendrá más ciberseguridad. Muy bien. Pero yo no me corto el pelo con esto. Ni vosotros, digamos, anestesiáis con esto, ni lavo la ropa, no es más o menos lo mismo. Pero a veces en la vida hay cambios, hay cambios. ¿No? Yo fui director general de una empresa que vendíamos paquetes de SMS. No nos acordamos, pero nos enviábamos SMS. Con unos teléfonos que cuando tenías que apretar la letra «C» Apretabas el 1 tres veces. ¿eh? Y si tenías que apretar la W, consumíamos entre, alrededor de 300 SMS al mes y si estabas enamorado 600 o 700. Aquello cambió, cambió de golpe. ¿eh? A veces la vida cambia. A veces el futuro no es tan... La pregunta sobre el futuro es cuándo pasan las cosas. Y sin duda, digamos, a, sin duda, ¿eh? vais a tener grandes oportunidades de contribuir a lo que habéis hecho siempre. ¿eh? Crear valor desde vuestras soluciones tan especiales, ¿eh? en torno a la salud, en torno especialmente al mundo quirúrgico. Vamos a, vamos a tener, digamos, muchas oportunidades. De incorporar nuevas soluciones. Pero, ¿sabéis? Lo más difícil no es compilar tendencias, no es acumular tendencias de la salud o de la propia anestesiología. No, lo difícil es tener criterio. Lo difícil es evolucionar con aquellos a los que quiere servir e introducirles el futuro medio paso por delante. Cuando vas 15 pasos por delante, te dicen que eres un pionero, te aplauden, no te dejan introducir nada. Te cuesta una barbaridad. Es muy difícil encontrar el medio paso. Yo, en un momento determinado, he hecho dos cambios importantes en mi vida a nivel profesional y un momento determinado dejé la dirección general de una empresa me esta empresa de consultoría que todavía tengo y bueno empecé digamos a trabajar en temas de estrategia y entonces a mí iba bien mí iba bien vendía planes estratégicos los hacía incluso me los pagaban me iba bien pero tenía una sensación rara como que el mundo cambiaba un poco más rápido que nuestra capacidad de planificar. Entonces, yo tenía la sensación que vendía unos yogures que todavía estaban ricos, todavía se podían comer, pero que veías la fecha de caducidad cercana. Entonces, me fui a estudiar a Berkeley, en California, temas de innovación. Y ahí tenía dos compañeros. Uno que estaba sentado a mi lado, un tipo bastante jovial. Tenía problemas, de, tenía problemas de habitación y montó una empresa que se llama Airbnb Todavía Funciona. Y otro que era hijo de una familia muy rica mexicana. A veces las familias ricas en México tienen hijos. Y entonces, bueno, me contó que tenía, su familia tenía un reto que era invertir cada año como 2.000 millones de dólares y él hablaba del problema de invertir 2.000 millones de dólares. Vosotros no lo veríais como un problema. ¿eh? Bien, entonces, ¿eh? ya está. ¿eh? Entonces, bueno, entonces, bueno, yo pensé, bueno, pues oye, si tienen que invertir tanto, quizá que presentes una propuesta. Y presenté una propuesta. Me permitió hacer una cosa maravillosa, que es viajar durante tres meses por la costa este, la costa oeste de Estados Unidos, ver empresas tecnológicas, hablar con muchas universidades de todo tipo. Yo al final, en el año 2000 más o menos, presenté una propuesta que era vender ropa por internet. Eh. Vender ropa por internet. Eh? Yo les dije que tenía que invertir 40 millones. Me llamaron a Miami. Me dijeron... Que esto, está bien, pero es poco ambicioso. Esto no me gustó. Vamos a invertir 400 millones. Bueno, tenía un acuerdo bastante bueno. ¿eh? Pensé, si va bien, irá bien. Fue muy mal. ¿Era una mala idea vender ropa por Internet? No, hombre, no. Lo que pasa es que en el año 2000 no los frikis que yo entrevistaba, sino la gente que tenía que ser usuaria de esto. Simplemente tenía miedo de poner la tarjeta de crédito en internet. Solo comprábamos billetes de avión y ya está. Es muy difícil. ¿Entendéis cuál es la evolución? ¿Entendéis, digamos, ¿eh? los pasos que van a venir? ¿Sois conscientes de ello? pero nos cuesta una barbaridad encontrar el medio paso. Tuve una suerte inmensa de poder, tengo un trabajo, digamos, que permite estar en, en, en Boston representando a algunas empresas muy grandes. una ¿eh? que bueno, factura 40 40.000 millones, otra factura factura 7.000, la de 7.000 gana muchísimo más que la de 40.000. Y ayudarlas en temas de innovación, etc. Bueno, y... Y esta gente me permite, pues, estar en una universidad donde hay mucha tecnología y poder estar en sesiones muy interesantes. Estuve una sesión con 500 personas de todo el mundo sobre cuál era el impacto que venía de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. No hubo muchos consensos, pero hubo un consenso. Y es que todas las tecnologías que vienen nos van a cambiar la gestión de la salud. La gestión personal de la salud. Un poco nos pasó ya con Internet. ¿Mm? Con Internet y la telefonía móvil y todo lo que ha sido el mundo digital nos cambió nuestra, nuestro paradigma de comunicación personal. Yo siempre que quiero hacer broma con mis hijos les digo: ¡Eh! Que nosotros somos de una generación que cuando nos gustaba una chica llamábamos por teléfono fijo a su casa. Y esto imprime carácter. ¿Eh? Y había un aparato diabólico que en los chats no existe, que se llamaba supletorio. Y que alguien descolgaba y decía, ¡se acabó! Aquello nos cambió la vida. ¿eh? Nos cambió la vida, Internet nos cambió la vida. A nivel personal. Había un gran, un gran consenso que lo que va a pasar con las tecnologías de datos especialmente ¿eh? nuestra capacidad de tener muchos sensores, ¿eh? nos va a permitir gestionar la salud de otra manera. Yo que no entiendo, llegué a la conclusión que en la vidra podrá ser de todo menos hipocondríaco, porque vas a tener tantas cosas digamos que te van a generar alertas ¿eh? sobre el mundo de la salud, que, que al final lo único que no podrá ser hipocondría. He participado últimamente en un proyecto de innovación tengo que ser un poco discreto de una empresa digamos que se dedica al mundo de los baños y estas cosas ¿eh? que quieren convertir los baños en centros de salud ¿Eh? que tú digamos tengas en el lavabo toda una serie de indicadores sobre tu salud pero el más perverso de todos es uno que está detrás del espejo sí porque te va una te pretende hacer yo no entiendo, ¿eh? pues vosotros podéis decir que es una barbaridad, pero hay gente muy seria puesta de eso, ¿no? pretende hacerte una especie, digamos, de diagnóstico a través de rilis y de vez en cuando el espejo te manda un whatsapp y te dice, beso al médico. Tendremos mundos que cambiará, tendremos ¿eh? gestionaremos esto en un mundo de cambios. Pero más allá de esto y y que vais a tener criterio para, para manejar todas estas cosas, uno tiene varios trabajos a la vez. Muchas veces tiene que combinar su especialidad, digamos, a, en este caso la anestesiología, con, con ser un líder de equipo. Y te das cuenta que tienes que estar muy al día de tu especialidad, pero a la vez tienes que manejar personas. El otro día estaba en una reunión con un grupo muy importante, una de las empresas más importantes de España de ingenieros. Hablaba con ellos porque eran gente muy inquieta, querían, eran jóvenes, querían tener más responsabilidad. Y uno se, se sinceró, se sinceró, dijo, Xavier, está muy bien, quiero tener más responsabilidad, pero es que me parece que hay que trabajar con gente Sí. Pero responsabilidad es esto: es trabajar con gente. Y es que cuando tienes responsabilidad, tú tienes que hacer tres cosas a la vez. Tres. Las mujeres siempre nos decís a los hombres que no somos capaces de hacer más una cosa a la vez. Pero yo os tengo que decir que estamos mejorando mucho. Porque no hay otra. No hay otra. ¿Ah? ¿Eh? Tú tienes, por un lado, que tienes que dar resultados. Tienes que dar resultados. Y cada vez os exigen más resultados. ¿Eh? Es normal. ¿Eh? La vida, digamos. La gente de talento da resultados por encima de la media. La gente de no talento da excusas por encima de la media. Pues tienes que dar resultados. Algunos de los excusas son los que tienen tiempo. Los que no tienen. ¿eh? Estos... Bueno, ya sabes que los que tienen tiempo, digamos, básicamente nos proveen de reuniones y comités. ¿eh? Por si no había suficientes. Bien, y normas. Entonces, nosotros tenemos que dar resultados. No hay otra. Y esto, en general, cuando tienes una cierta responsabilidad, tienes que dar resultados, tienes que combinarla con la gestión de la gente, y en general nuestras agendas están llenas. Pero no hace falta que salgas, digamos. ¿eh? A la recepción del hospital con un megáfono a llamar los problemas. No. Los problemas llegan puntualmente a tu correo electrónico, a tu WhatsApp, en reuniones, a veces, digamos, en el propio quirófano, y a veces viene alguien muy amablemente y te deposita un problema en la mesa. No tienes tiempo. Somos gente sin tiempo que a veces, digamos, se topa con gente con tiempo, es verdad. Entonces. Pues, no, no tenemos tiempo, tenemos que dar resultados. El corto plazo es importante, porque además el corto plazo tiene que ver con gente a la que atendemos. Vosotros no sois como algunos clientes míos. Yo tengo clientes que son gente maravillosa, que hacen tubos. Bueno, la vida se necesitan tubos y hay empresas que hacen tubos. ¿Eh? Vosotros tenéis otro propósito, no trabajáis, trabajáis con, con gente, digamos, que, que, que está en algunos casos, que están en situaciones críticas. ¿eh? Yo a estos de los tubos intento animarlos. ¿eh? Les digo, hombre, no, vosotros no hacéis tubos, vosotros sublimáis la fluidez, no cuela. ¿eh? Vosotros tenéis un propósito muy importante, tenéis que dar resultados, dar resultados tiene que ver con la vida, la salud de la gente. No tenemos tiempo. Pero hay algo que queda claro. Y es que no solamente necesitamos dar resultados en el corto plazo, porque el corto plazo es imprescindible, pero el cortoplacismo es el cáncer de las organizaciones. Tú tienes que hacer otra cosa, que es que sin tiempo tienes que poner el futuro en la agenda del presente. Y está llena. Tienes que estar al día. El problema no solamente es estar al día, sino articular cómo estas cosas que ves puedan pasar. ¿no? En, en hospitales donde faltan recursos, con lo cual, digamos, ¿eh? los comités de dirección a veces no son el espacio de mayor solidaridad directiva, sino cada uno intenta ¿eh? tirar de la sábana que no llega a, ninguna, a todas las partes. Y tenemos que intentar poner el futuro en la agenda del presente. Lo has explicado muy bien. Cosas nuevas, cosas que te decían que no, cosas que... Y conseguir a veces grandes cambios. La mayoría de veces mover un poco la aguja, probar cosas medio paso por delante. Estando muy seguros porque jugáis con lo que jugáis. Pero sin perder tampoco la oportunidad de crear mejores soluciones para vuestros pacientes. Y todo esto combinado con gestionar gente. Porque la tercera pata, la primera es la mentalidad ejecutiva de resultados, la segunda es esta mentalidad directiva de pensar en cinco años, lo que tienes que poner en la agenda al presente, y la última es hacer crecer a tu gente. Ser un referente positivo para tu gente. Y todo esto con la alegría que nos caracteriza. En un mundo en el que, además, hay cambios. Todo va a cambiar, no, pero hay cambios. ¿Eh? Hice una, una, un ejercicio, digamos, de leerme un libro que me recomendaron, me recomendaron mucho a unos médicos del MIT, no, en el MIT también hay médicos, que me dijeron: este libro de Deep Medicine? Bueno, entendí una parte, ¿eh? pero lo suficiente como para entender un cambio de paradigma que hay, para entender que hay cosas que efectivamente van a cambiar y que finalmente vamos a crear un equilibrio distinto entre la tecnología y las personas también en el mundo de la salud. la sensorización de muchas cosas, la capacidad especialmente ¿eh? de sensorizar, digamos, el cuerpo humano, o sea, básicamente todavía llevan chips solo los perros. ¿eh? pero lo vamos a, lo vamos a hacer con naturalidad y además hay mucha gente que lleva muchas cosas colgadas o sea no vamos a tener un sistema de, de internet de las personas ¿no? que nos va a dar, nos va a dar una serie de alertas algunas las vais a ver aprovechar muy bien para vuestro trabajo. En general digamos vamos a crear un nuevo equilibrio y, y no hay ningún riesgo que en vuestro caso en vuestro caso, las máquinas lo sustituyan. Quizá en algún momento vais a repartir los papeles de un modo distinto. Por ejemplo, estaba en una sesión con un grupo de médicos trauma, de trauma que bueno, constataban que, eh, bueno, que había un porcentaje no menor eh, de mayor acierto a la hora del diagnóstico sobre vamos a decir, de radiografías, algunas ecos, etc. Básicamente porque las máquinas no se cansan. No trabajan las máquinas, funcionan, no se cansan, no se distraen, no reciben whatsapps. Hasta ahora tampoco están sindicadas, o sea que tienen dinámicas distintas. ¿Eh? Por lo tanto, a veces pueden dar ¿eh? una máquina no tiene ojos, pero si la acostumbra a sensorizar y ha visto 800.000 radiografías, pues bueno, si aquello funciona, pues es capaz de darte unos resultados. Ahora, ¿no? Seguramente repartiremos papeles. Si esto funciona mejor, ya lo hacemos con los análisis. ¿eh? Digamos, no, que me, mire, que me mire la radiografía una máquina, pero que me la cuente un médico. Lo que será más raro será que alguien te pida que te la mire un médico y te la cuente una máquina. Vamos a repartir papeles. No vamos a entrar en una lógica de sustituir inteligencia. Lo que nos interesa es sumar inteligencia. Pero lo más importante de todo, ante soluciones que van a tener a veces, a veces, ¿eh? digamos, a, realmente a, nos van a dar apoyos espectaculares, que no dejemos de pensar simplemente esto. Vas a tener capacidades diagnósticas muy distintas. Pero fundamental, ¿eh? Fundamental mantener, digamos, la tradición hipocrática ¿eh? de ver al paciente y tocarlo si hace falta. ¿no? Pero tendrás no solamente ¿eh? su comunicación, tendrás datos que le habrás pedido, tendrás datos de lo que están pasando en aquellos diagnósticos similares en todo el mundo, cómo están reaccionando. Sí, tendrás, podrás hacer diagnósticos distintos y además cuando tengas la secuenciación personalizada de, digamos, ¿no? en términos genómicos podrás... Digamos, ajustar muy bien tus terapias o, digamos, el tipo de anestesia que tienes que poner. Y esto llegará, sí, tardará, pero llegará. ¿Ah? Pero lo más importante es que tengamos capacidad de pensar. Que esto nos sustituya a nuestra capacidad de pensar. Si tú piensas, si tienes criterio, si tienes la experiencia que te vas construyendo, la tecnología te empodera, te suma, te hace crecer. Si no es así, la tecnología te mimetiza. Llevaría a todos a lo mismo. No hace poco estuve con una, en una reunión, que me hizo mucha ilusión que me invitaran a trabajar con ellos, a los principales responsables de sistemas de información de las principales cadenas de hoteles del mundo. Lógicamente nos reunimos en Mallorca. Y bueno, eran gente que todos tenían un uso muy intenso de la tecnología y la inteligencia artificial, porque básicamente su sistema de precios consistía en que tenían un robot buscador de los precios de los otros hoteles. O sea, algunos lo hacían cada minuto, otros lo hacían cada media hora, otros cada mediodía. Yo pregunté una cierta aspiración científica, decir, oiga, ¿y cuál es la razón por un minuto o medio día? La paranoia de cada uno me pareció sensato. A partir de aquí, ¿qué pasa? Que resulta que la solución que les da estos súper sofisticados, digamos, robots de inteligencia artificial es que les crea un mercado perfecto en el que se diferencia muy poco. Con lo cual están muy cerca de lo que antes era la intuición y la experiencia. Por tanto, tienen que aprender a manejar todo esto. Al final, todo esto les ayudará. Todas estas cosas nos van a ayudar mucho. Nos van a ayudar a predecir, nos van a ayudar a prescribir, nos van a prescribir, nos permitirán a veces personalizar y una cosa muy importante también en salud, que es simular. Pero porque tenemos criterio y porque pensamos. Y no va a ser tan difícil, porque al final nosotros cada día tenemos una experiencia de inteligencia artificial que ni le damos bola. Nosotros cuando entramos en el coche, la mayoría de nosotros ponemos el Google Maps o ponemos el Waze. Yo pongo el Waze porque hay radares, y ya está. Y aquello que es, es una solución de inteligencia artificial que te dice a la hora que llegas, que si hay un accidente te permite ir por otro sitio. Que puedes personalizar de algún modo. Tú, cuando abres el Waze o el Google Maps, no te santiguas tres veces pensando, esto es inteligencia artificial, lo has naturalizado. Se va a parecer mucho esto. Pero perdonadme, algunos os acordáis de que antes de todo esto nosotros conducíamos, y por cierto, no te ponían multa, con unas guías de. Los callejeros que estaban perfectamente diseñados porque cuando tenías que girar se acababa la página. Entonces, vamos a entrar en un mundo nuevo. No hemos terminado la revolución digital, vamos a crear esta. Pero lo más importante es lo que estabais diciendo al principio de la reunión. ¿Cómo mantenéis los valores, los principios y vuestra experiencia, la capacidad de pensar? También de incorporar todo esto, también es nuestra responsabilidad. Y aquí, Cedar, se seguro que puede ayudar a desgajar el grano de la paja. Estamos ante otras herramientas que van a ser muy interesantes para nuestros pacientes y para nosotros. No van a quitar la inseguridad, estoy convencido, pero vais a tener más elementos, también estoy convencido. Entonces, vamos a tener que crear otro equilibrio en un mundo en el que todo parece, todo parece indicar, y no solo en España, ¿eh? por suerte tengo la oportunidad de trabajar en bastantes países. Es que el mundo de la salud difícilmente va a tener grandes recursos de más. No es muy imaginable. Entonces, vamos a tener que, que pensar muy bien. Y necesitamos el criterio de las personas. Las máquinas nos van a ayudar en algunas cosas, pero no nos van a ayudar. ¿Mm? Y aquí es donde jugamos este papel que es tan importante, ¿no? intentar tener unidades que estén llenas de gente buena, de talento, y buena gente. ¿Qué quiere decir buena gente? No lo sé. Buena gente. Que no, tengan... o sea, que no acumules desviaciones estadísticas. A partir de un momento determinado, cuando tienes mucha gente, la estadística funciona. Te tocan unos cuantos. A veces se toca algún plus cuan perfecto. Que no está mal que esté perfecto, pero es un poco cansado que lo repita cada dos segundos. A veces se toca a alguien que es un poco pesado. Necesita un poco más de tiempo para decir un poco menos, pero buena gente. Y a veces tienes gente que es que se ha afiliado a la queja. Bueno, es verdad que cada vez se quejan mejor, pero tampoco prosperamos demasiado. Y luego tienes algunos tóxicos, que son gente que contagia mal. La mejor definición de los tóxicos la aportó Einstein, que dijo, los tóxicos son esta gente que tiene un problema para cada solución. está te la apuntas. Uh, bueno, poca broma. ¿eh? El otro día estaba reunido con, con uh, 500 directivos de una de las grandes empresas de España. Y cuando hicimos un trabajo, y esto de los tóxicos salió como uno de los principales problemas de su vida profesional. ¿eh? Y el año pasado trabajé bastante con equipos de fútbol y de básquet de la CB y de, de fútbol de primera división y tenía algún entrenador muy conocido voy a callar ¿eh? referente a algún jugador muy conocido y me decía, Xavier, es que, es que yo gestiono mi equipo con el 50%, el 50% estoy pensando qué voy a hacer con este tipo, porque además mete goles pero me destroza el vestuario me lo destroza, no, no cumple nada siempre tiene una actitud displicente No es fácil esto. ¿eh? Trabajar con personas es nuestra responsabilidad. ¿Sabéis qué? Las organizaciones van bien porque hay gente que se complica la vida. Y cuando hay una organización donde no hay gente que se quiere complicar la vida, aquello va fatal. Sí, sí, hay gente que se complica la vida, que entiende el liderazgo como un servicio a los demás. ¿Quién me da cinco minutos más? No, no. Sí, cinco minutos, ¿vale? ¿Eh? Ah, la gente va bien, Sí, encuentra gente que se quiere complicar la vida. Muchos de vosotros os habéis complicado la vida, y no por salario, precisamente, sino por voluntad de servir. Por voluntad de servir. Pero es que cuando. Este año me he encontrado trabajando con dos o tres farmas, de estas que viven bastante bien la gente. Hay de todo, pero hay gente que vive bien. No encuentran mandos intermedios. La gente no se quiere complicar la vida. Esto es un desastre de grandes dimensiones. Nosotros necesitamos mucha gente que se quiera complicar la vida, que quiera aportar. Y necesitamos un determinado estilo de liderazgo, ¿eh? en que te tocará gestionar talento y no talento. Ahora bueno, no me dejan decir no talento en el despacho y utilizo un anglicismo que es buenísimo, que es talentless. No, es gente que te da resultados, gente que te da excusas. Y tú al final tienes que intentar que aquello se parezca a una banda de jazz, no a una orquesta. Una banda de jazz, gente muy distinta. ¿Eh? Pero buenas melodías para nuestros pacientes. Gente distinta. Y que además de vez en cuando tienes una gran pianista y tienes un gran saxo, tienes grandes solistas que deberían saber que son muy buenos, pero que no son nada sin la banda que es el hospital. Y el hospital debe saber que es mejor con estos solistas. Y que necesitan los espacios y tiempo. Y al final... Estos hospitales que son tan propicios a ser ecosistemas, necesitamos que sean buenos ecosistemas. Y necesitamos poder trabajar desde esta voluntad de servicio, liderar es servir. Cuanto más arriba estás y más responsabilidad tienes, la gente no trabaja para ti, eres tú que trabajas para ellos. Y es tu forma de entender el servicio. Si puedes aportando mucha ambición, si no ponemos ambición en el mundo de la salud, ¿dónde la vas a poner? Aportando mucha ambición y manteniendo la humildad. Mantener la humildad quiere decir que aunque lleves muchos años y muchas guardias, escuchas. Escuchas a los jóvenes. ¿Qué puede pasar? Ah, que descubran a Tocha. Está aquí al lado. Ya se lo diremos. Escuchamos. Sobre todo hemos aprendido a escuchar lo que no nos dicen, también de los pacientes. Sois grandes médicos porque escucháis lo que no os dicen. y crear espacios donde la gente puede hacer lo que hacemos cuando trabajamos, dar resultados, aprender, adaptarnos. La salud es un mundo muy interesante, porque siempre ha sido más un ecosistema de aprendizaje y no solo un ecosistema de formación. Todas las grandes compañías y las pequeñas tienen que evolucionar de un ecosistema de formación, de ir a clase, a un ecosistema de aprendizaje. Ir a clase puede ser una decisión corporativa. Que todos se formen en esto. Aprender es una decisión personal. Pero operativizar lo aprendido es todavía una decisión con más compromiso personal. Porque en el mundo de la salud y en todos los otros mundos, el día que dejas de aprender, ¡pum! envejeces de golpe. Entras en lo que Peter Racker llamaba incompetencia súbita. y todo esto sin tiempo durante la pandemia me contrataron algunas farmas y todos tenían la misma solución no podían ir a visitar los médicos todos tenían la misma solución hacer páginas web maravillosas para que los médicos cuando llegáis a casa estuvierais horas mirando sus páginas web es difícil ¿Mm? pero tenemos que aprender y finalmente Vivir con alma de aspirante. Mirar la montaña desde abajo. Aunque lleves muchas horas, muchos paisajes, pasos difíciles. Mirar la montaña desde abajo porque no has llegado. El día que crees que has llegado y que a nadie te puede explicar nada, este día solo te queda hacer una cosa. que es descender y favorecer esta lógica de crecer haciendo crecer a los demás encontramos sentido en nuestra vida si nos les va bien a los pacientes al final este es el indicador importante Encontramos sentido si crecemos haciendo crecer a nuestra gente. Si, igual que alguien en un día nos dio una oportunidad, nosotros hacemos lo mismo. Creamos, repartimos, concretamos oportunidades. Eso es trabajo del mundo de la gestión. Sin techos de cristal. Creando la cultura del sustituto. No porque nos queramos marchar, sino porque queremos crecer. El día que te tienes miedo, te... sientes una amenaza por un sustituto, este día levantas una pancarta enorme que dice, he pactado con la mediocridad. Crecer haciendo crecer a nuestras instituciones, a nuestros hospitales, porque finalmente nuestra reputación también es la vinculado a ellos y porque finalmente juegan un papel extraordinario en la sociedad. Y finalmente en vuestro caso, que no hacéis tubos para coches, crecerá haciendo crecer a la sociedad. La sociedad ha cambiado gracias a la medicina. Somos campeones del mundo en longevidad. Bueno, sois las mujeres campeonas del mundo en longevidad. Por cierto, con las japonesas, y es muy raro porque ellas no tienen jamón ibérico. Ya está. Qué mayor legado. Qué mayor legado. Y sentirnos una comunidad que transita de un propósito a un legado, también en el mundo de la anestesiología, con todas las claves que habéis dado antes. Al final, digamos, ¿no? el... El legado es inversamente proporcional al vacío que dejaríamos si no existiéramos, si no existierais como profesión, si no existiera la sedar. Y lo que representa el vacío que dejaríais sería insoportable. Pero también está una cierta contribución personal. ¿no? ¿Qué dejamos cada uno de nosotros en una profesión en la que es muy difícil acceder? Es dura, es muy emotiva, en la que no te sientes como se siente mucha gente, que su vida empieza a las seis de la tarde cuando deja el trabajo ¿no? y tira en una parte excesiva de su vida. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué vas a dejar en el mundo de la anestesiología o qué vas a dejar en la gestión de tu unidad? ¿Qué vas a aportar a tu hospital? Con una ventaja muy grande. Que tenéis, que casi no tiene nadie. Un poco el mundo de la educación, sobre todo en primaria. Que es que vuestro legado tiene nombres y apellidos. Tiene ojos. Y esto es distinto. Y sabéis que cuando un día uno se va de una organización a otra, o se hace mayor y un día se jubila, al cabo de un tiempo te recuerdan con una frase, si eras muy bueno, tenías mucho talento, con una frase y media. Pero es muy importante que las palabras, que el verbo y que el tono con el que digan la frase... Puede ser una buena síntesis de nuestra vida profesional. Muchas gracias por haberme invitado. Yo creo que si queréis aprovechar, hacer alguna pregunta a Xavier, que es una suerte tenerle aquí con nosotros, por favor, no, no animaros y, y a por ello. Ah, y que la sepa. <laughs> Espera, que te, que te acercamos. Bueno, decía que la inteligencia artificial nos empodera, la tecnología en general nos da oportunidades que en el futuro, pues posiblemente las radiografías las interpreta la inteligencia artificial o las máquinas y lo hará mejor que nosotros. Yo creo que eso nadie puede dudarlo. Pero realmente las organizaciones después se preocuparán de tener un médico para que lo explique. es, que eso es... No, bueno. no, todo tiene que ir acompasado. ¿eh? No me preocupa nada, porque hay mucha gente que se dedica a ello. No me preocupa nada la... La inyección de tecnología va a pasar. Es sensato, va a haber mucha presión, va a pasar. No sé si con el medio paso o no, pero va a pasar. Lo que me preocupa es lo que dices, que tengamos el tiempo, la capacidad de continuar pensando, de saber manejar todo esto y no perder el mundo de vista, no perder el mundo de vista. Déjame que te ponga un ejemplo de algo que no tiene nada que ver, pero que me hizo pensar mucho. Porque detrás de esto ignorarlo, ignorar todo esto sería una temeridad. Ser un papanatas es un exceso. En una de las últimas, no, la última vez que estuve en Boston, tengo un grupo de amigos que trabajan en uh, el coche sin conductor. A mí no me tranquiliza mucho que el coche sin conductor ellos pasen esta tecnología en máquinas que ven vídeos en YouTube de gatos. No me tranquiliza, pero por lo visto es muy seguro. ¿Eh? Bien. Entonces, esta gente, bueno, pues que entrena, ¿eh? tienen las, los dilemas éticos que vosotros conocéis perfectamente, ¿no? Que si tiene que, digamos, chocar contra aquí, contra una persona mayor, contra un joven, todos estos dilemas éticos, ¿eh? que Son muy extremos, pero que ellos los viven. ¿eh? Entonces, los encontré, los encontré un poco apesadumbrados. ¿Qué os pasa? ¿No? Está. Nos han recortado que todavía no habéis aprendido a no matar a nadie o ¿no? ¿Eh? poco de broma, ¿no? ¿Eh? No, 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 ¿no? Parece, digamos que parece que han hecho unos estudios. ¿eh? No sé quién está detrás. Yo creo que detrás está Toyota, pero es igual podría ser cualquier otra. ¿eh? Parece que han hecho unos estudios y resulta, digamos, que han descubierto que hay mucha más gente de la que creían que le gusta conducir. Ay, caray. Digo, esto os pasa porque no vivís en Europa. Si hubieras vivido en Europa, uno de los mejores anuncios de la historia de la televisión era un anuncio de BMW que solo decía una frase, que es, ¿te gusta conducir? Bueno, pues, va a pasar muchas cosas de estas. ¿eh? Va a pasar muchas cosas. No, normalmente, normalmente, a no ser que tengas un ataque, digamos, muy grave, tú no ves un partido de fútbol en un reloj o en el móvil. Ah, si puedes lo ves en los amigos, en los amigos en casa y no. ¿Eh? Entonces, va a haber un momento en el que parece que todo lo que la tecnología es posible lo vamos a tener que hacer. No. Vamos a tener que poner criterio y sobre algunas cosas. No lo haremos. Ahora la última las tecnologías estas de las de las televisiones en 3d la última la última fábrica y hace años que cerró porque hombre porque tú no vas a tu casa digamos no saludas a la familia les das un beso y entonces todos os ponéis unas gafas y os ponéis a ver a Ana blanco en el telediario no es buena mujer pero no hace falta ya está ¿no? entonces pero hay otras cosas que tienes que tener criterio y estas son las que son clave entonces aquí estará todo mezclado por eso la clave es pensar el momento que tú piensas la tecnología te empodera cuando no piensas la tecnología te mimetiza tienes que poner tanta o más fuerza en la inyección de tecnología que en nuestra capacidad para pensar esta tecnología porque lo que no va a sustituir la tecnología es nuestra experiencia centenaria y ahora que hablas de esto de criterio eh... ¿Cómo nosotros también participamos como médicos, en este caso anestesiólogos, pero como médicos en toda esta implementación de tecnología en los hospitales? Eh, yo tengo la sensación de que muchas veces nos viene impuesta, ¿no? La han decidido eh, ingenieros, informáticos y muchas veces sin un médico, sin un paciente dentro del equipo, ¿no? ¿Qué consejo nos darías eh, para... Dar a mostrar, no, a las instituciones administrativas, a los gobiernos, que nosotros también tenemos que participar de este proceso. Que estamos muy atrapados en el día a día. Hay falta de médicos, anestesistas, por supuesto, pero también tenemos que estar ahí, ¿no? Claro, esto, esto es como cuando al principio, digamos, no, las páginas web, el contenido de las páginas web lo gestionaban los informáticos. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es peor. En el caso que dices tú, vamos ¿no? pues a utilizar la sedar, ¿no? Si puede ser sin crear una comisión, ya está. Muy poco trabajo. ¿eh? Entonces, pero claro, es para estas cosas, ¿no? Claro, porque esto es muy importante esto que dices. Porque es que nos jugamos que todo esto además tenga mucha utilidad. Pero tendrá utilidad si estáis. Y luego también tenemos que vencer nosotros a veces esta especie de, ¿sabes? Como de barrena, ¿no? En que todas estas cosas hay tanta tecnología que no te puedes meter. Si no tienes por qué ser especialista en algoritmos. Lo que eres especialista es en el impacto que esto tiene. En un concepto, de, déjame decir un anglicismo tonto de estos. ¿eh? Es el job to be done. En lo, que aquello en lo que aquello va a tener impacto, en lo que aquello va a servir. Nada, nada. Ellos te querrán vender martillos y clavos. Pero tú sabes que el cuadro tiene que estar colgado en la pared. Está. Entonces, este es un tema para mí clave. No confundir las cosas. Pero evidentemente necesitamos. Yo creo que eh, si, si hemos aprendido algo de la experiencia digital, de la transformación digital, esto nos debería pasar menos. Va a pasar, ¿eh? va a pasar, pero nos debería pasar menos. Déjenme decirte una cosa. Hoy he tenido un día intenso. ¿eh? He estado con, con la dirección de Accenture en España. Accenture son los que venden estas cosas ¿eh? y más. ¿eh? 13.000 personas solo de tecnología. En otro ámbito les he dicho exactamente lo mismo. Que su tentación, digamos, de imponer soluciones sin escuchar los problemas es un fracaso. Pero muy caro. Perdón. Yo, yo estoy diciendo que es que eh, realmente cuando hacen eso no funciona. Porque, mira, eh, en la, eh, la Comunidad Valenciana, en el 2004, hubo un proyecto holístico en el que eh, querían realmente integrar todos los sistemas informáticos, primaria, Orion, después empezaron, lo, que si Abucasis, que si el proyecto, que si esto, hicieron tal lío y después se quedaron sin dinero y después querían que eh, las, que las eh, hojas de anestesia se hicieran de forma informática, pero resulta que, claro, no había los lectores de tensión en tiempo y forma. El eh, tal follón que es que da igual si no hay una integración por parte del de técnico, que en este caso eres tú, con el otro técnico, que es el informático, es como el que eh, se eh, como el modisto que le dices quiero este vestido, pero es imposible que tú te puedas poner ese vestido. Entonces, por mucho se gastan muchísimo dinero, que dinero que. No sirve absolutamente para nada, porque el que se tiene que poner el vestido eres tú. Y tú no te vas a poner el vestido porque el vestido no te sirve. Y como te, te da, te duele por todos lados, pues no te lo vas a poner. Yo creo que realmente, para mí, a mí lo que más me preocupa es lo que dices de pensar. Creo que estamos agotados. Eh, me preocupa, me refiero en las generaciones jóvenes. En, que están cambiando los paradigmas de lo que yo quiero, es decir, los locos que, que estamos como una zambomba, que realmente eh, eh, trabajamos mucho por amor al arte, es decir, que no trabajamos exclusivamente por dinero, evidentemente que trabajamos por dinero, eh, no lo veo tanto en las generaciones jóvenes, incluso en los de media, ¿no? Eh, desde el Covid ha cambiado un poco la sociedad y en estos momentos yo creo que la gente ya no es todo por y para el paciente. ¿Eh? Antes tú empujabas a los equipos y decías venga que, que y te dicen no esto es una prolongación quiero reducción de jornada me quiero ir a hacer alpinismo. Eh, necesito conciliación, conciliación, conciliación. Resulta que si hago media jornada y después me hago dos bolos por ahí de mamas o de lo que sea, gano más dinero que tú, que eres jefa y encima estás conectada todo el día en la. ¿eh? Eh, esto está cambiando. Y eso sí que me preocupa, porque entonces es cuando realmente eh, sí que no la tecnología solo, sino otras. Eh, mm, otras eh, entidades, otros, otros grupos que no están tan po bien posicionados a nivel de conocimientos como nosotros, pueden ocupar nuestro puesto y pueden alterar ese, esa organización y no llevarla hacia donde nosotros eh, consideramos. Eso sí que me preocupa. Me preocupa el que, el que la gente no tenga ilusión, porque proyectar es ilusionarse. Sin ilusión no existe nada. Eh, eh, a mí me dicen, bueno, la investigación es el motor que hace avanzar el mundo. Para mí es la ilusión. Y, y las ganas de vivir. Y saber retirarse y saber eh, enseñar y traspasar tus conocimientos es decir realmente lo importante es que cuando tú te vayas no se nota que tú te vas no que te echen de menos porque si te echan de menos es que algo estás haciendo mal estás haciendo mal porque no estás creando equipo lo bueno es que cuando tú te vayas no te diga eh, quién sea no te vayas que cuando tú te vas pasan cosas no es que cuando yo estoy pasan pero no te enteras me Cuesta ver el relevo. Eso es lo que me preocupa. No me preocupa la tecnología, no me preocupa la inteligencia artificial, todo eso no me preocupa. Me preocupan las pérdidas de ilusión, me preocupa eh, eh, el que la gente no quiere pensar. La gente quiere vivir y mmm, no sé si, si eso nos va a llevar o no a un puerto mmm, que queremos. Si yo tuviera la solución sería multimillonario. <risa> <risa> uh, piensa que he hecho, eh, no sé por qué razón. No, te, no hay ninguna razón. He hecho planes estratégicos de cinco hospitales en los últimos dos años. Esto que acabas de expresar también es un tema central en todos. En todos. La única solución es hablar claro, ¿no? Decir las cosas claras. También un punto de equilibrio. ¿Eh? El sistema no puede descansar sobre una sobreexigencia de vocación. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Punto de equilibrio, ya está. ¿Eh? Hablar claro, ¿no? Hablar claro. Y evidentemente, ¿eh? no, no es un, es un tema no es fácil. Yo creo que tenemos que ir, reencontrar el equilibrio en todo esto. ¿eh? Ni volver a un punto de partida que era excesivo, ni, ni tampoco digamos, pensar que esto digamos, es un tipo de trabajo que no tiene ninguna connotación. Es como si trabajaras en un parking. Y cuando viene el relevo te vas. Es otra cosa. Eh, bueno, eh, me ha parecido súper eh, motivador todo lo que usted nos ha dicho. Ya le había escuchado hace un año aquí en Madrid. Eh, sobre todo me quedo con su sentido común, con todo lo que nos ha dicho eh, en este mundo en el que vivimos tan incierto ahora mismo. Yo un poco creo que lo que... Refleja la doctora Argentes la incertidumbre que vivimos eh, en todos los sentidos eh, y lo rápido que, que está ocurriendo todo. Eh, me quedo con lo que nos ha dicho, que siempre eh, debemos verlo todo desde abajo eh, y con muchas frases que nos ha dicho que realmente eh, creo que es muy difícil explicarlo mejor de lo que usted lo ha hecho. Pero en el refiriéndonos a la inteligencia artificial y a lo que comentaba. Mi compañera, mi, mi sensación o mi reflexión siempre es que nosotros vamos muy atrás eh, en sanidad, eh, en cuanto a la inteligencia artificial y los sistemas eh, digitales y lo que ha explicado también la doctora Argente, no, la disparidad que existe. Porque siempre pienso cuando voy a, a, a mi entidad bancaria o a todo lo que podemos hacer ya y pienso lo que necesitamos todavía en los hospitales eh, hacer en papel y entonces, en ese sentido, creo que es un, algo que no nos debe dar miedo, pero veo muchas dificultades en, las, en la sanidad en ese sentido. Sé que está ahí y que, y que en otras empresas eh, lo tienen, pero creo que es una necesidad que, que tenemos ahora mismo, que la herramienta de la inteligencia artificial eh, debe estar mucho más cerca de nosotros de lo que, de lo que está. Tenemos esta sensación porque, además, rápidamente cuando vemos algo, digamos, en tecnología nos lo publicita muy rápido, ¿eh? tienes la sensación que ya está pasando y, en realidad, el futuro va rápido, pero, pero no tan rápido como las percepciones. En menos de 5 o 10 años hay cosas que nunca pasan ¿no? y esto ya lo hemos vivido. Pero es claro, en el mundo de la salud también nos pasa con los descubrimientos científicos, ¿no? Como sabemos que hay vidas por medio, nos gustaría que todo fuera mucho más rápido, ¿no? Sin duda sin duda tienes toda la razón. La dificultad no va a estar aquí, va a estar donde lo decía él, ¿eh? en la transformación de las organizaciones. Esto es lo más difícil que hay y va a ser nuestro gran reto. ¿eh? Va a ser, yo creo nuestro gran reto, sí, pero es verdad, digamos, que yo otro día estaba en un hospital de Boston viendo digamos, los sistemas de alertas que tenían ¿eh? Eh, con pacientes que digamos han, hecho, han rehecho su vida. ¿no? De hecho, he conocido alguna experiencia en España, en San Juan de Dios, en Barcelona y otros sitios Ah, esto es muy importante ¿Por porque consiguen, digamos, a partir de datos cada vez más y algoritmos cada vez más entrenados, detectar, alerta, detectar alertas con dos, tres horas de antelación que te permiten que la gente haga su vida y que en un momento de crisis puedas tener tiempo de reaccionar, etc. O sea, vamos a vivir cosas que van a beneficiar mucho a la gente. ¿no? Y respecto a tu primera parte de la intervención, que te agradezco mucho, eres muy amable, es que al final, digamos... El camino, siempre es hacia, el camino que tiene sentido siempre es hacia la sencillez. La vida profesional es, es avanzar hacia la sencillez. Llegar a un momento en el que seas capaz de trabajar cuando ya no queda nada para quitar. Cuando empiezas solo quieres añadir. Al final, y esto es una buena, una buena trayectoria. No queda nada para quitar. Y esto es. Yo siempre creo que en nuestra mochila siempre tiene que haber tres cosas. Difíciles, ¿eh? Una es la, la empatía, ponernos en lugar de los demás. Es vuestra base vocacional. Dos es la humildad, nuestra capacidad de aprender y de escuchar. Y tres es la sencillez. El día que llegas a. Yo admiro a la gente que es capaz de evolucionar hacia la sencillez. Hay una cosa muy interesante. El inglés no tiene la diferenciación entre simplicidad y sencillez. Para ellos todo es simplicity, pero para nosotros es muy distinto. La simplicidad te lleva a la mediocridad, pero la sencillez te lleva a la sabiduría. Gracias. Más, gracias. Eh, Xavier, y os eh, siento deciros que os queda todavía una charla más. Así, así que si ¿sí podéis ponerme la presentación. Bueno, eh, sí deciros desde el minuto uno que quiero compartir con vosotros eh, todo mi corazón, todas mis emociones. Y hoy es un día de felicidad. De plena y absoluta eh, felicidad. Eh, después de hace tres años. ¿O oh, lo saco yo o qué? Ah, no te preocupes que pensaba que esto era con inteligencia artificial y ya todo lo piensas y lo haces, ¿no? Esto es como mínimo, ¿no? Que lo piensas y lo haces, ¿no? Sí, no te preocupes mucho. dónde gracias. Bueno, entonces cuando estaba pensando en este momento digo una tarde de estar juntos eh, con gente que, que le debo, os debo mucho. O sea, lo primero voy a empezar. Mira, voy a empezar por el final. Que es dando las gracias. Tenía una diapositiva final, pero voy a empezar por ahí. Dando las gracias a todos y cada uno de los que estáis aquí sentados, a todos los que nos estáis escuchando, porque hace tres años un loco eh, irrumpió en la SEDAR, ¿no? eh, llenó de muchas ilusiones, de muchos eh, planes estratégicos, de mucho trabajo, y hoy es un día muy bonito ver cómo pues, muchas de esas cosas se han hecho realidad. Mirad, quiero compartir con vosotros esto, que estoy convencido que alguno me lo ha oído ya, pero que a lo mejor de los 9.000 anestesistas, me gustaría hacer un survey. 9.000 anestesistas, ¿cuántos saben esto? Y además lo voy a compartir con Xavier y con que, que os, va, os va a llamar la atención. Mirad, a veces la imagen que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos no es la mejor de todas. Esto es nada menos que el New England Journal of Medicine, probablemente y sin duda la mejor revista de medicina del mundo. Y cuando tuvo que hacer su editorial en enero del 2000, diciendo que elegía diez, los diez hitos, solo diez hitos de la medicina, eligió a nuestra especialidad. Y nos puso al mismo nivel que los antibióticos y al mismo nivel que los grandes descubrimientos: el desarrollo de la anestesiología moderna, nosotros. Y cuando el Instituto de Medicina, nada, nada sospechoso, nada de cirujanos, nada de otras especialidades sospechosas, el Instituto de Medicina dijo, ¿cuál es la especialidad médica que más valor y más vidas ha salvado? ¿Qué más hay importante que salvar vidas de pacientes? Dijo, anestesiología. Luego, claro, si lo analizas detenidamente es porque somos los que matamos ahora menos, ¿no? Que hace 50 años matábamos un poquito más. Pero, pero al fin y al cabo son salvar vidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que, bueno, ahora vamos a los orígenes. Tenemos que estar profundamente orgullosos de nuestros pioneros, de los padres de la SEDAR. Eh, ve sus historias y son escalofriantes. Como os han dicho, el segundo sociedad científica más... Antigua, fueron verdaderos pioneros. Yo solamente os diría una cosa: ¿seríais capaces de cerrar los ojos, olvidar todo lo que sabéis de anestesia? ¿Sois simples estudiantes de sexto de medicina? ¿No sabéis nada? ¿Os vais a Inglaterra un mes o dos meses? ¿O se iban a Estados Unidos un mes? ¿Pioneras? ¿O se iban a Francia? Venían. Y no solo daban, hacían las anestesias mucho mejor de los que estaban haciendo en ese momento las anestesias, sino que además cogían la responsabilidad de formar a los demás, de formar una sociedad científica. De al mismo año, nuestro primer presidente, el doctor José Miguel Martínez, el primer año ya montó el primer Congreso. Digo, pero hombre, si has montado la sociedad, aguántate hasta el año siguiente. No, no, monta ya el Congreso. Y aún así seguimos avanzando a unas velocidades increíbles, por cierto. En los 30 anestesistas constitutivos de la SEDAR, dos mujeres, dos grandes pioneras, formadas en Estados Unidos. Pero seguimos adelante, tan, tan pronto, pero fijaros en qué poquitos años, la SEDAR en el 61 reivindica las UCIS de anestesia y reivindica la reanimación como parte constitutiva. Y fuimos los verdaderos pioneros de traer la reanimación. ¿Y qué es la reanimación? Salvar vidas. Cuando un hombre ha tenido ya la decisión de irse para el otro lado pues unos cuantos les decimos, decir, quédate con nosotros. Y estuvimos ahí en momentos muy difíciles, con grandes, eh, eh, el doctor Agosti, el doctor Montón, dándolo todo, ¿no? Y luego eh, pasamos a, a recoger, fijaros, 67, 605 socios, eh, dicen ya que escasez de anestesistas, o sea, que esto de escasez de anestesistas siempre vamos por detrás, o sea, que no es nada nuevo. Así que, bueno, tenemos ahora 9.000, o sea, que comparado con 600 no estamos mal. Y ya cogimos eh, por fin nuestra UCIs en el 73 de forma clara. Ya había algunas sociedades que se ponían nerviosas con estas cosas, pero es que fuimos primero nosotros. Y luego en el 88 entramos de lleno al tratamiento del dolor, a esa zona tan impresionante, como en las unidades de dolor crónico. Atendemos a esos pacientes que están desesperados, pacientes que ya han sido por neurocirugía, traumatólogos, eh, oncólogos, todo el mundo le ha visto, ya lo dan por, por, porque no se le puede hacer nada con él, absolutamente ya des, 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 eh, desdechados del sistema, que nadie sabe qué hacer con ellos. Llega a la unidad de lo crónico, un anestesista humilde, tranquilo, y empieza a hacer cosas raras, epidurales, bombas, electrodos y no sé qué, y salen de ahí con una esperanza. ¿Qué más hay importante que salvar vidas? y aliviar el sufrimiento. Somos verdaderamente privilegiados. Bueno, y con todos nuestros eh, antecesores, y de pronto llegó un loco, un joven ahí metidos, o por lo menos me sigo considerando joven y que empezó con un lema que le salió de dentro y montó hasta una campaña, ¿no? La primera vez que sería una campaña de publicidad, una campaña de, de marketing para presentarse para presidente, ¿no? Y me salió del alma, y si algún día se me recuerda por algo, me gustaría que quedase eso, alguien que reivindicó el orgullo de sentirse y de ser médico anestesista. Me salió del alma y fue mi campaña desde el minuto cero, ¿no? Y fijaros, desde el principio y nada más llegar, tuve algo uh, muy profundo dentro de mí, que era: yo no vengo a ponerme una chapa más. De hecho, si vais a la SEDAR, mi foto no está. No sé si alguien la pondrá antes de que me vaya, pero, pero no está. Pero sí tuve una idea, que fue: uh, he cogido esta responsabilidad. ¿Para qué he cogido esta responsabilidad? Y realmente lo primero que, que me planteé es que, oye, las, las instituciones. Perduran para toda la vida. Entonces, a mí me inspiró esta. esta eh, Jack Welch viene a decir algo que es bastante potente. No solo que hay que adaptarse al cambio, que esto podría ser relativamente conocido. A mí me parece algo, un toquecito bastante más interesante y de reflexionar. Y es que si no eres capaz de cambiar a la misma velocidad o un poco más de lo que está cambiando todo tu ambiente, estás muerto. Lo que pasa es que todavía no sabes cuando ha sido el día de tu muerte. Y esto para mí fue una, una sensación que inicialmente la viví con cierta angustia, incierta, diciendo tengo que conseguir transformar la sociedad científica en una sociedad científica moderna, una sociedad científica de, del futuro, una sociedad científica que se adapte y que sea capaz de estar continuamente adaptándose a los cambios. Y aquí vino mi primera pregunta, el propósito, ¿no? y es lo que os decía, dije ¿para qué está la SEDAR? ¿Para qué está el presidente de la SEDAR? Pues para servir, para servir a tu especialidad, porque para eso te has metido en esto y si no, no te metas. Te complicas la vida, como ha dicho Javier, pero no te metas y si te metes es para algo. Tuve claro que este iba a ser mi propósito y además fui convenciendo alrededor, volviendo esta locura, a toda la Comisión Ejecutiva a Antonio, a Pilar, a César, a José Antonio, y tuve la gran suerte de ir contagiando a la junta directiva, tuve la suerte de ir contagiando a los vicepresidentes, y bueno, teníamos una estrategia, y además eh, ellos lo saben que tuvimos una estrategia inicial de comunicación, todos los planes que nos fuimos eh, colocando los fuimos... Uh, verdaderamente llevando adelante. Pero nos preocupaba algo siempre y esto a mí es una cosa que luego cuando lees a los grandes, Peter Drucker dice algo así como que la, el, la cultura se merienda a la estrategia para el desayuno. Y esta es la situación por la cual yo ahora seguimos dando un avance y es que digo, esto no es suficiente. ¿Y qué es lo que yo me di cuenta? Que había una cultura, una cultura en cedar, una cultura de sociedad científica. Y era como una especie de luchar continuamente contra esa cultura, porque tenía que estar cambiando cada cosa, porque si no me comía continuamente la antigua cultura. Dije, pues no hay ningún problema, sigamos modernizando y sigamos avanzando. Para esto, pues la verdad es deciros a todo el mundo, la respuesta de todos los anestesiólogos de España me parece que ha sido de una generosidad increíble y aquí están los números, es decir, Cogí la sociedad con 3.721 socios y hoy os anuncio, porque están actualizadas de Grupo Pacífico, gracias ti. 5.886. Vamos, que con que mañana hagáis dos socios más vosotros, llegamos a los 6.000, que os puedo garantizar, y ahora soy sincero, que jamás nunca pensé. Que llegaríamos. Incluso cuando decía Antonio, Javier, vámonos a por los 5.000, y ya Antonio se venía arriba la última vez, ¿y por qué no los 5.500? Pues venga, vamos a por los 6.000 y redondeamos números. Así que, bueno, muchas cosas han venido: la página web, acordaros que fue mi primer target, el campus CEDAR, el maravilloso Congreso de Santiago, medios de comunicación, Congreso anual de secciones. Bueno, más prensa, más comunicación, que ha sido una tarea incesante. Gracias a los socios estratégicos, además, no solo por todo lo que ha supuesto de sostenibilidad de ideas, sino por su gran ayuda. Gracias, gracias, gracias. Habéis sido y sois y vais a ser mucho más a partir de ahora con el nuevo gerente que vamos a ir a por todas. Eh, todas vuestras ideas, todos vuestros consejos, nos hemos sentido aconsejados, acompañados. Sois gran parte los que nos estáis... Vosotros cuando habléis con nosotros pensáis que yo os cuento las cosas y parecía como que me las sé. Pues no, me dedico a copiaros, me dedico a aprender de vosotros. Y eh, mucho de lo que he aprendido es gracias a vosotros. Así que gracias por confiar en SEDAR y haremos muchísimas cosas más bonitas todavía. Y este fue el punto, llegó un punto en el que parecía que bueno, pues si estamos bien, va a todos los socios y todo va bien, ¿por qué no nos quedamos ahí? Pues no. Viene y digo, pues vamos a ser más locos. Contratamos a Floren, un gerente profesional con muchísima experiencia, con todavía más energía que yo, que yo ya me está llegando ya con los WhatsApp. Digo, por favor, por favor, por favor, Floren, por favor. Y, y digo, bueno, pues bien, vamos por buen camino. Entonces, Floren uh, nos va a ayudar a dar otro nuevo punto de inflexión a la sociedad, a subir alto, alto, a innovar, a que nos copien los demás y no estar mirando lo que hacen los demás, que los demás nos miren a nosotros y nos copien y vamos a ir a por un nuevo plan estratégico, vamos a escuchar a los socios, vamos a lanzar unas encuestas. Hemos iniciado una tanda de eh, preguntas a la eh, Junta Directiva y a los vicepresidentes, pero también va a acabar siendo a todos los socios. Y esa ese escuchar a la gente y volver a dar valor a lo que la gente quiere acabará siendo un nuevo plan estratégico. Este nuevo plan estratégico 2024-2026 lo pondremos en marcha con una serie de campañas de comunicación. Tenemos que mejorar aún más la comunicación de SEDAR. La, todavía los socios no saben bien lo que hacemos por ellos y lo que hacemos por la especialidad. Tenemos que mejorar la comunicación hacia arriba, hacia los laterales, hacia abajo, hacia fuera de la sociedad, hacia las administraciones públicas, hacia nuestros socios estratégicos. Todo el mundo tiene que saber a dónde vamos y lo que queremos conseguir. Así que, bueno, ya parto con unas pequeñitas reflexiones, si me lo permitís, que a mí al menos me sirven de autoestímulo y lo quiero compartir hoy con todos vosotros. Conciencia de ser una especialidad de máximo valor. De hecho, os diré una cosa. Si escucháis a gente como Irene, padrina de nuestra, de nuestra sociedad, que ha tenido 17 veces, la han tenido que operar, escucharla. La gente que nos conoce nos adora. Y son probablemente el médico que más valor tiene. Lo que nos falta es que los demás nos conozcan igual. Ese es el único pequeño cosita que nos falta. Dejar los complejos a un lado, por favor, dejar el síndrome de calimero. Ah, los jóvenes me dirán que quién es calimero. Bueno, pues lo miráis en internet, pero era un tío que estaba todo el día llorando. Y entonces, en lugar de... Bueno, era un pollito, no sé si era pollito o ya chico o chica, no me lo sé, la verdad, pero bueno. El hecho es que estaba todo el día llorando. Entonces, pues el menos llorar y más arremangarse, las, 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 arremangarse y arremar juntos. ¿no? Orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Unión tenemos que ir a una unión, las diferencias se quedan dentro, pero a una unión clara, en una misma dirección, y tanto de, desde arriba hacia abajo desde la SEDAR con todos los jefes de servicio, pero también todos los servicios con sus jefes de servicio. Buena organización y buen liderazgo. Tenemos que aprender a tener liderazgo personal y liderazgo personal que haya también liderazgo de la organización y el liderazgo lidera tu vida y le dirás tu futuro. Es la única forma de ir siempre a mejor y a crecer. Y un plan estratégico. Y con esto me quiero ya terminar. Deciros que esto es, no lo sé, lo he sacado yo creo que de todo este último año del coaching y líder coaching que estoy haciendo, que, pero no sé exactamente, pero es una fusión de muchas cosas que he leído de gente mucho más inteligente que yo. Y de verdad deciros esto, y lo comparto profundamente, afrontemos el futuro de la especialidad, os diría yo, con gran optimismo. ¿Y sabéis por qué? porque nosotros mismos depende el crearlo. Así que quiero acabar con unas gracias, unas enormes gracias de todo corazón a mi amigo Antonio Planas. Eh... Como sabéis, lleva tres años con nosotros y ya os llevó antes. Trabajando durísimamente. Realmente os diré, yo soy el del marketing y el de las ideas y no sé qué, el del qué. Pero Antonio es el del trabajo. Antonio es el que ha llevado el 80% del peso de esta transformación de la SEDAR. Además, con un talante, con una forma de estar, con una tranquilidad, con, vamos, con un balance perfecto sobre mí, que, era <laughs> que si no hubiera sido todo un desastre. Así que, Antonio, todo mi cariño, toda mi gratitud eterna y siempre. También quiero dar las gracias de forma muy especial a Pilar. El Pilar es la inteligencia, el motor, la fuerza. Una fuerza que nos ha empoderado en los momentos difíciles que no han faltado ni desde el minuto cero, saliendo de la partida de salida, ya empezamos con pequeños baches y curvas y nunca han faltado y no faltarán y siempre pilar en los momentos además más con criterio y con inteligencia, pero siempre cuando lo ha necesitado ha estado ahí. Y César exactamente igual, César apoyándonos siempre además con un criterio, una no el Oye, cada uno da su opinión y además la necesitas, necesitas opiniones que, que vayan, a veces no siempre te, te den la razón en lo que piensas, sino todo lo contrario. Y César siempre ha estado ayudándonos en todo. Y José Antonio, que de verdad que ha hecho una labor y está haciendo una labor de control económico. Eh, profesional porque tiene unas competencias superiores a nosotros en lo que es la gestión económica que lo hace verdaderamente espectacular y ya permitirme en este contexto acabar con este hombre que era bastante más guapo que yo el John F. Kennedy y yo me lo pongo para la sedar así que no preguntéis qué puede hacer la sedar por ti a partir de ahora preguntaros qué podéis hacer por la sedar muchísimas gracias a todos por todo vuestro cariño apoyo por estar aquí y por seguir luchando y creciendo con ilusión por esta seda. Gracias. Bueno, y ahora vamos a lo mejor, que es el cóctel.